Come tres pasas en ayuno y no abuses de esa cantidad, me querrás agradecer los resultados. Si te interesan los temas sobre salud, te invito a darle like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si activas la campanita, recibirás cada nuevo consejo. Además, si me dejas un comentario, te regalaré un corazón. Además de estar libres de colesterol y grasas, las pasas tienen sustancias con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Estas frutas deshidratadas son ricas en antioxidantes, capaces de retardar el envejecimiento y también ayudan a proteger la vista. Este fruto es una fuente de hierro y calcio, que además fortalece el sistema nervioso, los huesos y los dientes. Dime si te gustan las pasas y cuál es el nombre de este fruto en tu país. Quédate hasta el final del video, porque así conocerás para todo lo que sirven las pasas. Te aconsejo que no te vayas antes del final para que aproveches esta información, ya que muy pocas personas lo saben. Ahora pasemos a conocer los beneficios de las pasas para nuestra salud. Número 1. Mejora la vista. Los fitonutrientes en las pasas ayudan a prevenir los efectos de oxidación en los ojos, mejorando la circulación sanguínea y nutriendo los capilares. Además, las vitaminas del complejo A, cuando se ingieren en cantidades moderadas, actúan contra los radicales libres relacionados con las cataratas, reduciendo la calidad de visión y la degeneración macular. Número 2. Funciona como un cuidado dental. El ácido oleanólico, presente en las pasas, actúa contra las caries, la sensibilidad y la fragilidad dental al prevenir el desarrollo de las bacterias responsables del sarro. El ácido también es útil contra el mal aliento. Además, debido a que es rico en calcio, fortalece los dientes y el esmalte. Número 3. Aumenta el deseo. Esto es una asociación que pocas personas saben, pero las pasas pueden ayudar mucho en la vida sexual. La arginina presente en las pasas es un aminoácido importante para el líbido. Se recomienda especialmente para hombres que sufren de disfunción. Antes de continuar, te invito a compartir estos consejos con tus contactos. De esa manera también ellos tendrán la oportunidad de conocerlos y aprovecharlos. Número 4. Ayuda al corazón. Las pasas son ricas en catequinas, un antioxidante eficaz para eliminar el colesterol y limpiar las arterias, además de regular la presión y contribuir con la buena circulación. Número 5. Colabora con la prevención del cáncer. Al tener antioxidantes que actúan contra los radicales libres, las pasas ayudan a prevenir agentes relacionados con la aparición de tumores. Número 6. Actúa contra las infecciones. Los llamados fitonutrientes popénicos presentes en las pasas tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir la fiebre y las bacterias. Número 7. Da energía. La fructosa aumenta el nivel de energía y ayuda a absorber minerales y vitaminas importantes. Esto aumenta el rendimiento físico en las actividades diarias. Número 8. Regula la acidez. El potasio y el magnesio, abundantes en las pasas, son esenciales para regular la acidez del cuerpo y, por lo tanto, previenen cálculos renales, gota, tumores, cáncer, artritis, pérdida de cabello o enfermedades de la piel. Número 9. Controla el peso. Si necesita aumentar de peso, las pasas son algo calóricas y pueden ayudarlo, pero si su objetivo es perder peso, no. Número 10. Fortalece los huesos. El calcio y el hierro no solo ayudan a los dientes, sino que también los huesos se vuelven más fuertes y más resistentes. Además, las pasas tienen boro, que ayudan en la composición ósea. Número 11. Fortalece el sistema nervioso. También tienen flavonoides, antioxidantes y miricitina, que ayudan a prevenir enfermedades cognitivas como el Alzheimer. Como te pudiste dar cuenta, los beneficios que nos aportan las pasas para nuestra salud son muchos, así que te invito a que lo incorpores desde hoy en tu dieta, para que así notes la diferencia. Además quisiera saber desde qué ciudad y país ves nuestros videos. Me encantaría conocer tu hermosa región. Si llegaste hasta aquí, te pido que me dejes el emoji de una planta para saber que viste el video completo. Recuerda compartir esta información y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un nuevo video, amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.